¡Mundo! Quisiera anunciarles que se estarán realizando cada 3 meses una rifa de diversos productos comúnmente de Pokémon para todos mis suscriptores en el canal. Para abrir esas rifas, en esa ocasión se van a rifar 3 figuras GEM de Pokémon. En primer lugar se va a llevar la figura de Ash, Pikachu y Charizard de la película del 20 aniversario. En segundo lugar, la figura de Lily Chiron. Y en tercer lugar, la figura de Ash y Satoshi Greninja. Para poder ganarte una de esas figuras, únicamente tienes que estar suscrito al canal, tener activada la campanita, dejar tu like y participar en los videos para que la página de sorteos pueda identificar al ganador. No duden en participar, que las figuras están increíbles. Sin más que agregar, disfruta el video. ¡Hey mundo! Aquí es su tío, trayéndoles un nuevo video. ¿A qué me veo guapetón y sensual para este mes, o no? Cortesía del grandioso Emiliano Luna. Arceus, que está súper fantástico mi traje de febrero. Pero regresando al tema, hasta ahora, a pesar de la gran cantidad de capítulos de relleno, he estado realmente disfrutando de la temporada de Sol y Luna, aunque no se lo crean. Definitivamente no es la mejor temporada, tiene muchos defectos, pero todavía la disfruto mucho. Y es que estamos posiblemente ya en el último arco de esta temporada, para que finalice para pasar a la siguiente. Por eso mismo, ya teniendo sus años al aire y más de 50 capítulos transmitidos, es momento de hablar de este polémico tema. Quiero aclarar que todas estas son simplemente mis propias opiniones. No pretendo ofender ni faltarle al respeto a nadie a quien no le guste Sol y Luna. Todos tenemos nuestras opiniones y las respeto en su totalidad. Sin más que agregar, mundo, estos son mis 5 aspectos favoritos de Sol y Luna. La conexión de los episodios. Una cosa que este anime ha podido hacer y que todas las demás temporadas anteriores no han podido lograr es hacer combinar los episodios. Desde obviamente la trama y los episodios de desarrollo, incluso los episodios de falta de importancia y relleno, casi todos los episodios parecen tener algún tipo de impacto e importancia para, al menos, un personaje. Es hasta el punto donde la mayoría de los episodios de relleno no se sienten como una pérdida de tiempo en su totalidad. Y con la ayuda de tener un área limitada para episodios, en este caso una simple isla, los episodios que tienen lugar en lugares familiares los hacen sentir más significativos. Para dar algunos ejemplos, en el episodio 49, Ash, él habla sobre el momento en que él y su madre comieron en un restaurante de Mele Mele cuando recién llegaron a Alola. Después del arco de Kanto, nuestros héroes hacen referencia a su viaje tal y cómo los inspiró a ser mejores entrenadores. En el episodio 36 es el episodio donde aparece Oliva. Ash menciona que en el episodio 15 Rotom le contó a él cómo evolucionar Rockruff. También cuando todos se reconocieron y unieron cuando ven a las estrellas de béisbol del episodio de béisbol en la televisión. Y muchos, pero muchos más, hasta el punto en que hice un juego para encontrar todas las referencias a episodios pasados. Esto es solo un puñado de referencias y conexiones que tienen. Puede que no parezcan muchos para varias personas, pero creo que ese nivel de coherencia hace que cada episodio sienta de alguna manera que tienen algún significado para la serie, ya sea a la historia, a los desarrollos o a un personaje en específico. La animación. Esta temporada va más allá con la animación en comparación con las temporadas anteriores. Con la flexibilidad del estilo artístico, puede ser extremadamente suave y algo inóptico para mirar, creando por primera vez una gran polémica por ese gran cambio que obtuvo Pokémon. Esto hace que las batallas sean tan geniales de ver, haciendo que todo sea tan energético, donde si parpadeas, es posible que se pierda alguna escena. Lo he hecho muchas veces mientras vi esta temporada, y me pierdo de expresiones faciales divertidas, movimientos, poses, etc. que no logro ver hasta que se paró todo el capítulo en diferentes imágenes para la review. Al inicio no me convencía del todo, claro está, pero poco a poco siento que el estilo de arte es genial. No lo ames, pero tampoco no lo odies, pues permite que la animación sea mucho más fluida, tiene libertad para hacer mucho. Y permite un montón de risas y frames muy graciosos en la animación, que siempre, claro, son un placer de ver. Pero en general,
La animación hace que Solid Luna sea mucho más vivo y lleno de energía, y como se supone que esta temporada representa lo vivo de las playas, vacaciones, etc., también está llena de energía, y la animación es excelente y queda como anillo en el dedo para animar y mostrar esta temporada. Diversidad en el elenco principal. Voy a ser breve y voy a ir directo al grano directamente. Esta temporada tiene el elenco más diverso en todas las temporadas de Pokémon y me encanta. Si solo lo miras con atención, hay tantas categorías que los hacen diversos. Color de piel, tenemos claro, medio, oscuro, etc. Altura, alto, mediano, corto. Tipo de cuerpo, delgados, promedio, musculosos, grandes y gordos. Igualdad de género, 3 niños, 3 niñas. Junto con algunas otras cosas. Y a pesar de tantas diferencias entre ellos, ¿les importa? De ninguna manera. Se diviertan y son todos amigos independientemente. Creo que ese es un gran mensaje, que independientemente de los orígenes, las miradas, etc., es realmente lo que son. Una de las cosas que más me agrada es la relación padre-hijo de Ash y el profesor Kukui. ¡Oh, hombre! ¿Por dónde empiezo con ese tema? Para llegar al punto, es el más puro y adorable para mí de esa temporada. Cada vez que interactúan, me encanta. Desde Kukui revolviendo el cabello de Ash, a ellos dos solo hablando, divirtiéndose, es que es demasiado puro. Al fin, podemos ver a alguien actuar como el padre de Ash. En general, la relación de padre-hijo de Ash y Kukui es increíble, debido a que Ash nunca ha tenido un padre o le hemos visto a alguien actuar como tal en el anime. Ash finalmente tiene alguien a quien admirar como padre, y creo que Kukui fue la elección perfecta. Yo opino que Ash puede aprender y crecer realmente con Kukui estando ahí para él. Por ejemplo, Kukui le enseñó cómo lavar la ropa y cocinar adecuadamente. Claro, hasta cierto punto. Puede hacer sándwiches con croquetas y disfrutar haciéndolos ahora. Esta, principalmente fuera de la pantalla, pero es canónicamente correcto. Ash ya está creciendo como persona, aprendiendo habilidades básicas que nunca ha tenido de ninguna temporada anterior gracias a Kukui. Y en el puesto número 1, lo que más me encanta de esta temporada, es simple y sencillamente divertida. En general, Sol y Luna es para pasarla bien, es divertida, entretenida, al menos la mayor parte del tiempo. Puedes sentarte y disfrutarla simplemente. Su trama hasta ahora claramente no es lo mejor, y definitivamente no es la mejor temporada, pero eso no significa que no sea divertida de ver. Todos los personajes tienen algo que ofrecer en esta serie. Disfruto de la atmósfera más alegre del espectáculo, porque cada semana puedo sentarme y esperar a pasarlo bien, cosa que normalmente hago, por supuesto. También tenemos el tono serio que creo que funciona bien en la serie, sin que se sienta demasiado forzado ni se sienta que no pertenece a tal. Disfruto de su tono serio, que es lo que más me agrada, claro, pero el tono feliz, divertido y agradable me entretiene y lo aprecio. Me encanta ver los personajes divirtiéndose y haciendo cosas por el placer de simplemente hacerlo. Creo que Sol y Luna por primera vez vemos una humanización pura. Muchos animes en estos días, aunque llevan un poco de eso, no tienen la gran cantidad de humanización que tiene esa temporada de Pokémon, que es parte de lo que me hace amar este anime en general. Es simplemente una temporada muy divertida. Me hace pasar muy buenos momentos, y eso es lo que disfruto en general en esta temporada tan polémica que fue de Pokémon. Y para ustedes, ¿qué es lo que más les ha gustado de Pokémon Sol y Luna? Me encantaría saber su opinión al respecto aquí en los comentarios. Y eso ha sido todo por este video. Recuerda, si el video fue de tu agrado, no olvides regalarme un poke like para seguir subiendo mis videos al internet. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, los links estarán en la descripción. Nos vemos en la próxima Pokéventura. Les mando un fuerte abrazo y una lola de parte mía de Pikachu. Sueñen con mi voz. Vaya, realmente su libro no está tan mal. Sí que me cayó la boca.